Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy, donde hablaremos de pintura y al artista que tenemos lo enmarcaremos dentro del contexto de los paisajes de la región de Aysén, Renato Tillería, un gran pintor. Hoy sobre todo lo conoceremos en su contexto de acuarelista, el arte de la acuarela realizado en un papel en blanco para representar el mundo. Y ahí hay que poner exactamente en el momento la acuarela en el papel para que quede representado lo que él desea, las atmósferas, los cambios de tonalidades, sin espacio a errores, porque si no se mancha. Por último, en el óleo existe esa posibilidad de que si algo no resulta, se pinta en blanco encima, bueno, y se vuelve a hacer tratando de que la obra no quede pesada o densa, pero la acuarela es el momento, requiere mucha expertise. Y Renato Tillería, un hombre que a través de los años ha cultivado este arte, está en su momento de plenitud para pintar. Veremos sus acuarelas que están basadas en nuestros paisajes. ¿Qué rescata él de estos paisajes de Aysén en sus obras? Diría yo la transparencia del cielo, esa luminosidad que tenemos acá que nos permite ver hasta el último detalle de las montañas que están allá lejos. Una transparencia que además se representa con los cambios de tonalidades, atmósferas diversas, luces, sombras. Una gama de colores desde el invierno a las otras estaciones del año muy cambiantes. Una variedad de matices de colores que Renato Tillería sale a pintar observando el paisaje. Él mismo cuenta que su momento favorito para estar pintando es dentro de su vehículo porque ahí no tiene frío, el viento no le mueve las hojas, no le desarma su orden que necesita para poder pintar y para poder expresarse. Veamos. Porque es una maravilla, es un paraíso todo este paisaje en distintas épocas del año. Entonces, bueno, aquí yo trato de representar un poco a las costumbres de la gente gauchesca y el paisaje con sus diferentes luces. Y no sé, pues hay tanto tema para seguir trabajando y buscando nuevas sensaciones. La exposición de Renato Tillería que realizó en Coyhaique fue en el año 1970, de ahí que ha obtenido reconocimientos de la Universidad de Chile, de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique y en el Encuentro Binacional Pictórico de la Patagonia. Sus obras se han expuesto a nivel nacional en Santiago, Viña del Mar, Concepción, Valdivia y en el extranjero, destacándose por su participación en exposiciones colectivas en Berlín, París y Madrid. En el año 2012 participó en la primera muestra de acuarela chilena en la Ciudad de México y Ciudad de Morelia. Y en nuestro país, a lo largo casi de todo Chile, pudimos apreciar hace algunos años atrás una exposición hermosa que también presentó en Coyhaique llamada Patagonia Amada. Presentada nada menos que por la Corporación Cultural de la Municipalidad de Viña del Mar. Así que Renato Tillería, un artista permanente de nuestra región, que a través de sus obras también va a dándola a conocer en distintos lugares donde llegan estas. A una exposición de las acuarelas de Renato Tillería y ahora a un video documental realizado por el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio de la región de Aysén, titulado Relatos Cultura. Ahí, a través de una serie de video documentales en que se han ido presentando distintas
labores relacionadas con el arte y la cultura de la región de Aysén, encontramos a Renato Tillería en un excelente video que nos muestra su trabajo en el lugar, sus opiniones de su vida, su historia. Ahí lo veremos pintando dentro de su auto para no tener frío. Bonito video. Renato Tillería. Y esto no, no hablan nada, en serio. Los pongo porque, claro, de periodismo no, por caso que dicen noticias no, no tienen que ser. Inquietud que me nació desde niño y teniendo un buen profesor como fue don Sergio Ortega Rocha, que él hacía como unas clases extras, las clases que no hacía normalmente la escuela básica en la localidad de Los Sauces. Y él hacía un taller, era un pintor, trabajaba con tiza, para mí era espectacular. Y bueno, entonces había un grupo que íbamos en ciertas horas con él, que nos gustaba. Y bueno, me favorecía con buenas notas, uno lo veía trabajar de repente, y fue una motivación muy especial que tuve en esa edad, hablemos de, no sé, por 10 años. Yo fui a la escuela agrícola en Conturmo, que me quedaba más o menos cerca ahí. También había un profesor ahí que tuve la suerte de conocerlo, que era don Fernando Calvo, que era acuarelista. Él ya exponía por Temuco, Concepción, que se dio sus pinturas en un buen formato. Se movía bastante bien. Siempre quise irlo a pintar, pero nunca tuve la posibilidad. Pero sus pinturas sus acuarelas, bajo el vidrio, qué sé yo, me alegraban mucho el alma. En esos años, por ahí, por el año 65 sería. Cierto día salgo, un día domingo salgo a caminar un poco a la plaza y veo a mi profesor dibujando ahí. Primera vez que lo veía dibujar con tinta china. Un buen lapicero. Y me extrañó verlo en una esquina dibujando muy bien su dibujo. Y de casualidad miro para allá, había una persona con un atril. Me fui así. Yo era muy, muy callado en esa época, que yo sigo haciéndolo. Y claro, me acerqué, ya estaba terminando su acuarela espectacular, de una casita antigua, porque en Conturno hay muchas casas antiguas de madera, y un arroyo que pasaba por el reflejo del agua, espectacular. Tampoco nunca le pregunté a mi profesor quién era ese, nunca más hablamos del tema. Pasaron como, no sé, 30, 35 años aquí en Coyhaique. Recién supe que ese era Hardy Vistúa. Él debe haber tenido unos 30 años. Y entonces, yo después me trasladé aquí, me vine a la escuela agrícola de Coyhaique, que me faltaba ese año para terminar. Y bueno, me vine con esa inquietud de esta técnica de la acuarela. Y
Bueno, y me atreví a intentar algo acá, solo. Porque en esa época aquí no había dónde, no había una escuela, qué sé yo. Y que aprendiera algo que a uno le gustaba, de su inquietud respecto a la pintura. Y me atreví a pintar, y hice una exposición de acuarela en el año 70, creo, por ahí, en lo que fue el Hotel Laide, donde estuvo el gobierno regional recientemente, en calle General Parra. El Hotel Laide era lo que más se movía en esa época. Entonces me dio la posibilidad de hacer una exposición. Después puse en lo que fue ONSA, de la Batería Nacional, puse por ejemplo el 72, el 73, en dos ocasiones. Bueno, y así en el Liceo de San Felipe, en los liceos de Puerto Aysén, en diferentes ocasiones aquí en la fiesta que se hacía en Ugana, que era tan buena, quizás mejor como la que se hace hoy aquí al frente. Y así, oportunidad que había para exponer, yo seguía pintando y pintando y pintando. Es posible, ¿eh?, que el agua de aquí sea diferente a la de Concepción, a la de Arica, qué sé yo, y que de alguna manera un estudioso pueda encontrar alguna diferencia o las propiedades. Claro, aquí el agua que tenemos es tan pura que puede influir en la claridad de los tonos. Yo recuerdo años atrás, andaba pintando por ahí por Cerro Castillo, en el interior, y me tocó un día escarcha. Escarchaba y tuve que bajar del vehículo a pintar porque por el ángulo desde el vehículo no me permitía. Entonces bajé y había habido la noche unos 8 grados bajo cero. Entonces, bueno, una raya, me puse a pintar. Y me doy cuenta que el papel, algo pasaba en el papel que no sabía qué era. Entonces, colocaba la mancha y no escurría el agua. Era como un papel de cera, no sé. Pero ¿cómo me iba a salir fallado este papel si nunca me había pasado? Claro, después me di cuenta que la escarcha del momento, como estaba escarchando, el agua se iba solidificando en el papel y no permitía que yo pueda trabajar con rapidez, que se iba de una forma espontánea, y no logré nada porque estaba en el exterior en época, que se iba de frío, ya a comienzos de invierno. Al vehículo es porque por el frío, entonces uno necesita disfrutar ese momentito y para eso tiene que concentrarse. Entonces con frío no puede, en cambio dentro del vehículo no le llega viento por acá ni por allá y está súper cómodo, como si estuviera en una casa. Así que eso es. Así lo hago. La
acuarela impresionista, porque uno capta la impresión del momento. Cuando uno es niño empieza con la témpera, con lo que tiene mal alcance, que son la piel de colores, todas estas cosas. Tinta china, me gustaba pintar con tinta china al agua, paisaje, me encantaba. En realidad, el hombre donde esté, esté hasta en la punta del cerro, aunque no tenga con qué pintar, de alguna manera lo va a hacer. Así que yo no he hecho nada nuevo en realidad. Porque son escenas que uno encuentra aquí viajando por los caminos de Aysén, que son temas que han hecho historia, son parte de la colonización. El movimiento que se produce en una tropa, los arrieros, qué sé yo. O sea, todo lo que va aconteciendo ahí es una cosa súper interesante, humana. Vivo en el mejor lugar del mundo, porque las condiciones que se dan acá son únicas. Días nublados, días grises, días de lluvia, que la nieve, el tiempo cambiante, siempre el clima, la tormenta, todo eso uno trata de ponerlo en la acuarela, y que es diferente a otros lugares. Yo creo que esta es una de las regiones más bellas del mundo, por su naturaleza salvaje y por estar cerca, bueno, por estar en la Patagonia, cerca de toda esta cordillera, de los Andes, aquí, y el movimiento que se produce en el viento y que hace cambiante la luz. Entonces, es una suerte de haber conocido esto. Hemos tenido el gusto de presentar a un artista de la región de Aysén, Renato Tellería, con su presencia en el paisaje mismo, traspasándolo a su obra. Un bonito programa que nos muestra a un artista que está trabajando en su mejor momento. Muchas gracias.